Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Somos el vuelo del Fénix con el video. Comunicado Andromedano. El salto de la ascensión. Tenemos que llegar a un punto en que el miedo y la ansiedad sean parte del pasado, en nuestros términos, y la nueva forma de pensamiento se vuelva tan natural como respirar y dormir. Y ni siquiera eso es verdad, al borrar estas vibraciones más bajas de su vida actual, usted las sana, en la línea de tiempo también, y usted literalmente, cambia su propio pasado y futuro, sus propias líneas de tiempo y se sana a lo largo de la línea de tiempo. Usted se vuelve integral y uno consigo mismo. Sus experiencias de aprendizaje aquí, en esta versión de la Tierra se han acabado. Cuando ha superado el miedo a la muerte, usted ya está preparado para absorber la siguiente información, y realmente tomarla en serio y no solo dejar que sea algo que leyó o escuchó, a lo cual asienta con la cabeza, y después se olvida. ¿Qué es la ascensión real, y qué es la cosecha de la que tantas entidades metafísicas hablan? En realidad, hay básicamente dos tipos de cosechas. La que conduce a la ascensión, y la que los investigadores de los Zeta grises, llaman la cosecha de almas, que es la trampa, el engaño. No tiene nada que ver con la ascensión, sino con el secuestro de nubes almas de información. La ascensión real, o la verdadera cosecha, no requiere de la muerte del cuerpo, como habría que diferir de las ideas de la nueva era. La diferencia es marginal pero importante. En la nueva era, usted desecha su cuerpo de tercera densidad, y asciende a través de su cuerpo de luz, de menor densidad, y mágicamente se transforma hacia esta nueva y hermosa quinta densidad, que está ahí, esperándole. Usted obtiene el concepto de que usted vuela lejos, a un planeta en algún lugar, donde la vida de repente es libre de la guerra, el odio, la ira, o cualquiera o casi toda la negatividad que experimentamos en 3, D. Todo el mundo va a vivir en el amor y la paz y hacer sus cosas hasta que llega el momento de convertirse a la siguiente densidad. Otros dicen que, necesita morir para poder llegar al nuevo nivel de realidad. En la verdadera cosecha, usted se queda en su cuerpo actual. Cosecha, significa que ha activado su ADN latente, y ahora está viendo la realidad con un nuevo par de ojos. Reorganiza su estructura molecular, en su actual cuerpo. Es por esto que es tan importante mantenerse a tierra y cuidar de su vehículo, su cuerpo. Tiene que ser, lo más fuerte posible para poder recibir la radiación cósmica para reactivar el ADN. Hacer el salto de la ascensión a la siguiente densidad y completar su viaje aquí, es posible para muchas de las especies que viven en este planeta. Algunos de ustedes, ya han completado el viaje una vez, pero han regresado a ayudar durante este importante periodo de tiempo. Aquellos que lo han hecho antes, recuerdan cómo fue el gran viaje para salir de esta realidad. Tomó vida tras vida, llegar al punto de entrega total. Parte de ello era no vivir en la sociedad material, y volver a vivir cerca de la naturaleza para poder hacerlo. Luego, una vez que se tomó este paso, era una cuestión de conectarse con los elementos, comunicarse con ellos, amarlos, jugar con ellos, aprender a no temerle, y convertirse en uno con ellos. Eso es diferente a vivir en una cabaña, en algún lugar porque están amargados por cómo es manejada la sociedad, y colocar una pistola en la cama, para mantener a todos los extraños fuera. Dar el paso siguiente, incluye también amar incondicionalmente, a aquellos que eligieron otros caminos. Incluso aquellos que están en control. Es cuestión de llegar a la armonía con todo lo vivo, sabiendo que todo es parte de ustedes mismos, y por lo tanto busca ser abrazado.
Usted no siempre estará de acuerdo con sus acciones, pero será capaz de amar a quien está detrás de la acción, como una parte de usted mismo. Cuando entienda que usted está jugando juegos con usted mismo, y que de eso se trata la vida, cada vez es menos serio. La ascensión y la cosecha son dos palabras diferentes con dos significados ligeramente diferentes. La ascensión es el proceso de la gradual reactivación de su ADN de 12 hélices y lentamente, si usted es lo suficientemente valiente, y por lo tanto capaz de recibir la información de sus seres superiores, o sus almas, el Sol y el Centro Galáctico, usted se encontrará tomando nuevas decisiones de cómo vivir su vida, y su antigua vida será irremediablemente obsoleta. Sus procesos de pensamiento cambian, usted será capaz de procesar la información desde una perspectiva superior y así resolver los problemas con mayor facilidad, y con más dinámica de la vida en mente al hacerlo, y usted comienza a darse cuenta de que es responsable de todo lo que le sucede. Desde hace algún tiempo, también se sentirá bastante alejado de las personas en su entorno, y podrá preguntarse, ¿por qué siente esta separación cuando todo es uno? No se preocupe, eso es natural. La razón, por supuesto, es que su vibración aumenta más rápido que su entorno, y en el futuro, se encontrará con que esto lentamente se nivela cuando, dentro de usted mismo, se inicie la conexión con la parte de la humanidad en desarrollo más lento, que está vibrando en su nivel. También, igual atrae a igual, y encontrará gente en su propio nivel para conectarse. La cosecha es el producto del proceso de ascensión. Una vez se reactiva su ADN, usted asciende a realidades que desde su realidad de tercera densidad no puede ver, y aquello que no vibre en simbiosis con su propia realidad, ya no será parte de ella. Usted literalmente habrá cambiado plenamente el dial de la radio, a una nueva estación. Cuando suficientes personas hayan llegado a este nivel de conciencia, la Tierra hará su transición a la siguiente densidad. Esta es la cosecha, que es el producto del proceso de ascensión, en una escala masiva. Muchos serán cosechados al mismo tiempo y, finalmente, darán el gran salto a esta nueva conciencia, y los que optaron por el reino de las máquinas, se quedarán en la realidad 3D de la Tierra. No como castigo, sino por elección. Nadie está mencionando quién puede ascender y quién no puede. No es una forma de elitismo, todo es por elección. Al final, todo el mundo va a ascender y ser cosechado de todos modos, pero en términos de 3D, algunos necesitan más tiempo y para otros, esto va más rápido. Los que se mantienen en 3D son las almas que han decidido que hay más que ellos pueden y quieren, necesitan aprender y experimentar en el mundo 3D. Esto, en el nivel más alto, nivel de fuente, es muy apreciado. La ascensión y la cosecha son los objetivos de este planeta. En un futuro lejano, esta es la única manera de que la gente que vive aquí, se vaya. A medida que evolucionan, en su progreso de volver a la fuente y de convertirse en uno de nuevo, van a ir a muchos lugares diferentes. Una vez que salen de la tercera densidad y se liberan de la valla de frecuencia, se vuelven multidimensionales y pueden experimentar muchas realidades a la vez e ir a lugares totalmente diferentes del multiverso, sin dejar de estar puestos a tierra, en sus cuerpos. Van a ser capaces de ver que el cuerpo, que parece ser tan sólido e incontrolable, es en realidad un producto de una orquestación divina, y ustedes, con su conciencia, pueden hacer cualquier cosa que quieran. Piense en la última frase y expanda su conciencia al meditar en ella. Una vez que se da cuenta de lo que eso significa, esto volará a su mente. Si no lo hace, usted todavía no ha comprendido la inmensidad de ello. Pero no se obsesione con el pensamiento, simplemente guárdelo dentro de su mente. Un día esa oración vendrá de nuevo a usted, y le dará una comprensión importante. Por lo tanto, cuide de su cuerpo y expanda su utilidad. Confíe en él, ámelo, y trabaje con él, no contra él. Y lo más importante de todo, no le tenga miedo. Los propietarios de la Tierra, los Anunnaki, no han querido que los seres humanos entiendan que sus sentimientos y emociones son como un cultivo, como el trigo, que puede ser cosechado. Si usted está a cargo de su propia cosecha, entonces otros no pueden tomar ventaja de usted y utilizarle a menos que usted lo decrete.
Cuando usted opera con una frecuencia determinada y soberanía, los que desean controlarlo no están interesados en usted. Quieren una frecuencia caótica, de miedo, que es lo que los nutre. De manera que es nuestra responsabilidad como humanos terrestres, es subir nuestras frecuencias vibratorias. Un abrazo desde el corazón les envía Fénix Azul. Comparte y suscríbete.